Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana de domingo donde iniciamos una nueva semana gracias a la bondad y la misericordia de nuestro Padre Celestial. En esta semana, queridos, nuestro título es Tu amor es grande hasta los cielos. Nuestro texto base para estudiar en esta semana lo encontramos en el libro de Salmos, el capítulo 57, los versos 9 y 10. La palabra del Señor dice: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? De un corazón grato, enamorado, perdidamente ilusionado del amor de Dios. ¿Sabes? Los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios, es decir, que no tienen nada en sí mismos que los recomiende ante el santo trono de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 40, el verso 17. Aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Ellos entienden que, como todos nosotros, necesitan la gracia de ese Dios maravilloso que nos ama. En resumen, mis queridos amigos, ellos, igual que nosotros, igual que todo el mundo, necesitan el Evangelio. Los salmos subrayan el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios por completo. Afortunadamente, queridos, la misericordia de Dios es eterna, como lo demuestra la canción de Dios de la historia del pueblo de Dios en el Salmo 136 que estaremos viendo en esta semana. Ante el Dios eterno, la vida humana es tan efímera como la hierba, pero Dios se compadece de los seres humanos y renueva nuestras fuerzas, y en Él tenemos la promesa de la eternidad. El pueblo de Dios se consuela con el hecho de que el Señor es fiel a su pacto. Las súplicas del pueblo, aunque a veces sean apremiantes, suelen estar llenas de esperanza. ¿Por qué? Porque se dirigen a su compasivo Padre Celestial. Las nuevas experiencias de la gracia y el amor de Dios fortalecen su determinación de adorar y servir a Dios y a nadie más. Con esto en mente, mis queridos amigos, comenzamos el estudio de esta semana con el título Su amor es para siempre. Para esto, te invito a que abras tu Biblia y nos dirijamos juntos al Salmo 136. Veamos aquí en esta lectura qué pensamiento predomina en este Salmo. Y también, el salmista, ¿dónde encuentra pruebas para su declaración predominante? Pon atención a estas dos preguntas mientras escuchas la lectura del Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se enseñorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que se enseñoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y con brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes,
porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Queridos amigos, el Salmo 136 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia, que está revelada en la creación, como nos dicen los versos 4 al 9, en la historia de Israel, los versos del 10 al 22. La misericordia, que en hebreo se dice hesed, que significa amor inalterable, transmite la bondad y la lealtad de Dios hacia su creación y hacia su pacto con Israel. El Salmo muestra que el inmenso poder y la magnificencia de Dios se basan en su amor inquebrantable. El Señor es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, un modismo hebreo que significa el Dios más grande. No porque hayan otros dioses, sino porque Él es el único Dios. Es de lo que nos hablan los versos 1 al 3. Los grandes prodigios del Señor que nadie más puede imitar son la demostración innegable de su dominio. El verso 4. Dios creó los cielos y la tierra y los cuerpos celestes que los paganos adoran en Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Escucha. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Sin embargo, mis queridos amigos, los salmos despojan de su autoridad a los dioses paganos y por extensión a toda fuente de seguridad humana. Estos son solo meras cosas creadas, no el Creador, una distinción fundamental. La imagen de la mano fuerte del brazo extendido del Señor, del Salmo 136, del verso 12, resalta la eficacia del poder de Dios y el gran alcance de su misericordia. Y es que la misericordia de Dios, mi querido amigo, en la creación y a través de toda la historia, debería inspirar a todos nosotros, a su pueblo, en todos los momentos de este mundo, a confiar en Él y a que permanezcamos fieles a su pacto. El estribillo de «Porque su amor es para siempre», que se repite 26 veces en este Salmo, está para garantizar a los fieles que el Señor no cambia y repetirá sus favores pasados con cada nueva generación. Dios, Dios, mi querido amigo, se acuerda de su pueblo, como dice el verso 23, y además le es fiel a su pacto de gracia. La creencia en la misericordia perdurable del Señor está en la base de la fe bíblica, que incluye la adoración jubilosa y la confianza, así como la contrición y el arrepentimiento. Este Salmo 136, los versos 23 al 25, concluyen con el cuidado universal de Dios por todo el mundo. La misericordia de Dios, queridos míos, se extiende no solamente a Israel, sino a toda, sí, has escuchado bien, a toda su creación. El Salmo habla así de la universalidad de la gracia salvífica de Dios y exhorta al mundo entero a sumarse a Israel en alabanza al Señor. Escúchame los versos que te voy a decir ahora, textos bíblicos que también hablan sobre esto y que te van a ayudar a comprender mucho mejor lo que te acabo de decir.
Lucas capítulo 2, verso 10. Porque el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo favorito de muchos de nosotros. Hechos capítulo 15, verso 17 también nos dice: para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado. Ahora bien, ¿de qué manera la imagen de Jesús en la cruz, que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, querido amigo, revela más poderosamente la gran verdad, hablando de Dios, de que su amor es para siempre? ¿Sabes, mi querido amigo, cuán bien nos haría a nosotros como hijos de Dios honrar a Dios? La luz del mundo brilla sobre los hombres en la forma de abundantes bendiciones, porque, como has visto, Dios amanece para todos, para buenos y para malos. Dios amanece para todos y tiene misericordia de todos. Y es que Dios ha hecho todas las provisiones necesarias para suplir todas nuestras necesidades temporales aquí en la tierra y, sobre todo, nuestras necesidades espirituales que nos preparan para vivir una vida eterna con Él. Y sin embargo, en muy pocas ocasiones, nosotros damos gracias a nuestro Dador.